Berta Inés Ayavire Aguirre. Yo nací en Puyo, que es anterior, casi en la frontera. Y ahí vivía, ahí trabajaba, trabajadores. Y ahí vine para acá, para Calama, ya cuando yo tenía como 12, 13 años. Ya, ya casi no volví, fui, pero ya no quedarme, sino que ya me vine para acá nomás. Porque ese era un campo que yo no había futuro. Porque ahí no había siembra, no había trabajo mucho tampoco. Y ahí me vine para acá. Y habían como 4 o 5 personas, sí. Que me enseñaba, mi cuñada me enseñó a tejer, o sea, más o menos como había que hacer. Yo veía cómo tejía, pero no tanto así como me gustaba a mí. Pero ahí aprendí, ella me decía que tenía que hacer así, así. Y ahí ella tejía con ponía unas cosas, figuras así, porque se teje en el telar, se pone figura. Y eso me gustaba a mí, que me enseñara. Y me enseñó, y así mirando, después ya empecé a mirar más grande, ya mirando, así aprendí. Después ya empecé a tejer, o sea, primero a hilar. Cuando era más chica, ya a los 5 o 6 años, ya aprendí a hilar. Después de hilar hay que hacer el... Después recién se teje el telar, lo que quieras tú, pues, una fresada o querés un bolso. Pero primero hay que la lana, hay que procesarla y hilarla así. La lana hay que lavarla primero. Después de lavar, recién se hila. Y pa distintas cosas, como ser pa medias, o ser pa fresada, o pa fresada gruesa. Y la lana ahí también hay que seleccionarla. O sea, si son más chiquititas, es ya para tejer una fresada así como bajada de cama. Y ahora si quiere una fresada así, la lana más grande que hay que seleccionar. Y para esa delgadita, se va a hacer un bolsito así de esas que venden, así tiene que ser una lana más grande y más para que dure más, una cosa así. Claro. Y lavarla. Primero siempre la lana hay que lavarla, después recién hay que hacer todas esas cosas. Pintarla, o sea, teñirla, como dicen eso también. Si quieres de colores, así la lana hay que teñirla, de la misma lana hay que hacerlo, todas esas cosas. Puede ser lana de oveja, puede ser lana de llama, así. Teñamos también. Es concha vino, ese es mi favorito. Ese color me gusta siempre, hasta ahora me gusta así. Pero una vez tejí acá, en el patio de mi cocina, una fresada, todavía lo tengo ahí. Hice, pero esa la fresada fresa, gruesa, así como abajada de cama, ese me hice. Y ahí, después no, ya no tejí más porque hasta ahora que empecé otra vez. Porque, no sé, bueno, muy poco, no sé, no, realmente no sé por qué. Porque más tejía las medias, esas cosas, sí. Me tejía chaleca, todo eso, tejía, o sea, palillo. Claro, antes era tejía, la gente tejía, me gustaba tejer, tenía que tejer. Hacer una fresada o dos fresadas, se tejía, siempre era tejido. Ahora no, ahora todo es compra y ya la gente no quiere hilar, no quiere tejer. Antes no, antes uno hacía la fresada, se tejía, ahora sí que una chaleca se tejía, o una polera tejía palillo, o a telar casi no, pero se tejía así. En telar yo demoraba uno. Ay, ya, si usted teje diariamente así rápido, así ya como 5 días. Pero ahora si usted de repente no teje un día, 2 días, entonces se demora más. Y depende el hilo también, si grueso cunde rápido, si es delgada, demora más. Porque la lana más delgada es más demoroso para tejer. Y la gruesa no, usted va tejiendo, cunde más rápido. No se entretiene. Uno, a lo menos ahora sí, para esta edad ya como que de nuevo empezar a hacer, de nuevo hay que tejer así las cosas, pero la juventud, los nietos ya no,
No le importa, no le gusta esas cosas. Uno se, uno puede tejer así. A ella que anda uno conmigo le gusta tejer. Pero, o sea, le gusta, quiere aprender, es ella. Pero no le voy a enseñar porque nunca, o sea, no sé, ella me, no, yo no lo digo ni ella tampoco me dice, mamá, enséñame a tejer o nada. Es que la que uno hace es durable, dura harto. Y la comprada no es así. No sé cómo está hecho, pero es bonito todo, pero no. Pero si tejí una cosa, tejí dura harto. O sea, que es como hacer recordar otra vez nuevamente esa época que cuando uno era joven tejía. Entonces uno ahora no hay que empezar a tejer, porque antes como que era la gente, uno como que se avergüenzaba a tejer, tenía vergüenza, no sé cómo era así, una cosa así, a lo menos en la ciudad, así como que la gente no, era una cosa rara. Pero ahora no, ahora hay mucha gente en todos lados que se tejen, muchos saben tejer, pero ya no, eso ya como que ya se olvidó, ya no, la gente como que no, la juventud, como tengo la juventud no está ni ahí. Uno ya las personas que saben tejer de repente ya descansaron, así que como que si quería ir perdiendo. Ahora está volviéndose, quiere volver así. Pudiera haber la gente tejer y también hacer ropa que la gente que comprara también. Pues, porque uno cuando uno hace sus cosas, es bonito cuando uno sabe tejer o sabe hacer lo que uno quiere. Y así tejí como que no sé, como que mírame, no sé, una cosa. Como que no le gustaba cosas así tejía. Siempre tenía que ser comprar. Como que esa era más bonita que una de las personas que lo hacía. Telares hay muchos, y hay muchos de los telares que se hacen con figura. Porque un telar así sencillo es este, tiene más, no es tanto el precio, pero bueno, uno hace con un telar ya, supongamos que hacemos una fresada ya, pero entre medio de la fresada va una figura, ¿ya? Y esa figura hay que trabajarla para que salga tal como es, y ese tiene más precio, eso vale más, que cuesta hacerlo, y otra sin figura no es un poquito menos el valor. Y las otras cosas como hacer, aquí dicen aguayo, no sé si usted conoce aguayo, ese ya es más fina, esa tejida más finita así, con hilos así más delgados. Muchas lo hacen de esta lana, de la lana que se compra. Pero la lana que uno la puede hilar, también se puede hilar así delgadita. No sé, ahí tengo una bien delgada. Esa plumita esa está hilada a mano. Y esa es más finita el hilo, todo es fino. Y si cuesta también cuesta. Y también lleva figura. Si usted quiere ponerle figura, lo pone figura. Y si no, no, así nomás. Pero esa tiene más precio. Ese hueso es para apretar el hilo que va por el medio. Para apretar eso, tiene que ir bien prensado, como dicen, bien esto. Y con ese hueso uno le pega. Y el palo que va en el medio, así para ese. Y que esas cosas son cosas antiguas, yo creo, porque ahora ya no existe, porque también hay modernos telares. Y estos telares son ya casi muy antiguos ya. Que si mayoría de la gente ya no hacen esos telares. Ahora todo es moderno. Y la gente no quiere tejer, no quiere hilar. Todos dicen, ay, yo antes sabía hilar. Y cuando escucho hablar, dicen, no, si yo antes sabía tejer, ahora ya todo me olvida. Otro dice, no, si yo sabía tejer a telar, pero no lo hacen. Ya no hay dedicación a eso, sino que como hay tantas cosas, ahora todo es comprado.
antes uno tenía que tejer la gente, yo creo que tejía mayormente en el campo, todos casi tejían su ropa, fabricaban ellos. Ahora ya no, no creo, no sé. Difícil que vuelva igual que antes. No. O sea, ya como que ya no va a existir, ya, o sea, no sé si, yo creo que ya no va a existir, o sea, como te dijera, ya no, se va a perder, no, difícil que vuelva ese tiempo, difícil. Uno quiere aprender así, pero ya no. No sé, yo voy a tejer, pero yo creo que mi hija ya, mi nieto, eso no. Difícil que hagan esas cosas. Y ahí se va a perder. Y así yo creo que seguir perdiendo. O de repente tejerán, pero ya en otra, no así como yo estoy tejiendo, sino que en otra forma, no sé, de máquina o no. Esas cosas así. Uno como que ya uno que, como sé, yo pensaba que yo me había olvidado de hacer estas cosas y yo pensé que no iba a volver a tejer esas cosas. Porque pensé que iba a ser distinta, así, no sé, no. No sé, yo pensé que no iba a recordar más esos tiempos. Y otra cosa que el material cuesta conseguir, como hacer la lana, se cuesta acá para mí. Todo difícil. Sí, pues uno cuando está la gente, yo me pongo a tejer en la calle, no sé, yo creo que sería raro eso. Yo me siento así porque yo sentiría que, no sé. Claro, todo, yo miraría ahí, como no sé, una cosa como muy llorar. ¿Para qué hablé? Abrir lo que pensé nomás.